Que están haciendo el pan muy demasiado chiquito y después, bueno, y a veces no le echan grasa, a veces no tienen ni sal. Ay, eso sí, pero son boliticas chiquiticas. Ellos tienen que aumentar un poquito más, porque están demasiado chiquiticas. Son una cosita así, chiquitica. Sí, sí, así siguen vendiéndolo a 20, a 25 y por ahí para allá. Debería bajar el precio, porque si el Estado lo baja, ¿por qué motivo? Ellos no tienen fábrica de harina. ¿Por qué motivo? Ellos no bajan el pan también. ¿Sí? Deberían de bajarlo. ¿Por qué? Porque sí, hay quien puede pasar ahí de momento y comprarte un pan en 25 pesos, en una bolita. No es más que el otro, una bolita y es 25 pesos igual. Mi hijo, nadie se llena con eso. Yo no me lleno con eso, el que yo cojo se lo voy a mis hijos. Para que se vayan para la escuela y se lo echen en una muela. Eso, para dar ese pan, mejor que lo quiten. Mejor que lo quiten. Ese pan que está dando por el Estado no sirve. ¿Por qué es un pedacito de pan así? Los millones no se llenan. ¿Qué es lo que hicieron? Bajar el dinero. Mejor que valga más el pan y que suban y que hagan el pan grande. Porque ese pan chiquitico no se puede hacer nada. El pan es que... Dicen ellos que le bajaron el precio. Pero el pan entre más días no pesa lo que tiene que pesar. No pesa porque es más chiquito a través de que está mala la situación del país. Pero mandan un poquito de grasa, mandan cosas a la panadería. Y ese pan ni tiene grasa. Si esta mañana mismo, yo tengo un viñeto de preescolar, empezamos a medio tostárselo ahí en un sartén. Lo que hizo fue que se quemó el pan. El pan que rebajaron en la panadería a 75 centavos, los revendedores lo están vendiendo en la calle a precio muy alto. Precio muy alto, que hay que tomar medida los inspectores. ¿Dónde están los inspectores? Bueno. Eso es un poco difícil y duro, pero te lo voy a decir. Con ese pancito, que lo mismo se lo compramos a domicilio, que lo compramos al Estado, eso no es un desayuno. Para nosotros que somos mayores, dime tú, para los niños, menos todavía. No se puede decir, dame más porque no hay. Pero que está demasiado restringido. Cuando costaba un peso, al menos el pan está grande y los millos se pueden llenar. Pero imagínate que tú coges un pan de eso. Y el pan no alcance para los muchachos, yo no se llena con ese pan. Yo si se ponen, si es por comer, si yo quisiera comer, me como 5 panes de eso, ¿verdad? Bueno, aquí se cogen 3. Y el niño solo come, se come 2 por la mañana y uno se lleva para la merienda. Así que los otros, ninguno podemos comer pan, si no lo compramos caro. Ay, mijito, esto está en candela. No hay dinero, Pepo, no hay dinero. Entonces, a través de que no hay dinero, mira el pancito especial, que son así, 120 pesos. A 25 y a 30 la bolita. Pero si hay harina para venderlo por la libre, vamos a subir un poquito más el descenso, el de la canasta, que ese sí sabemos que tenemos que comprarlo por los niños en la escuela. Pero oiga, esto entre más días peor va. La cosa no está fácil. Ya sabemos que el país está mal, la cosa del país está malo, pero coño, no nos aprieten tanto. Que no nos aprieten tanto porque esto está malo.
Tomás García Ojeda. Me conocen en la zona por Lazo, hijo Tomás. Bueno, me dedico a campesino, a trabajar la tierra. Bueno, la vida cotidiana aquí en la montaña, donde nosotros estamos, es una vida bastante agitada, ¿eh? Bastante complicada, porque bueno, depende de lo que hagamos, podemos vivir. ¿Entiendes? Que nosotros mismos producimos nuestro alimento, nuestro mayor alimento, la mayoría. Y nuestro trabajo es bastante duro. Bueno, como campesinos, la mayor dificultad que tenemos que empezar a enfrentar aquí es, bueno, primero que tenemos muy pocos recursos para así desarrollarnos propiamente en nuestra finca, ¿ves? Carecemos de eso. Y bueno, debido a eso, las producciones son menos, se puede explotar menos la tierra y después ese trabajo, ninguno. Bueno, es una buena. El alambre, la grampa, necesitamos mucho de eso porque de no ser así, el ganado no se incrementa, no puede desarrollarse el ganado porque hay que hacerle cortones, hay que arreglar la cerca porque los toros las baratan, cada día las baratan y tenemos que inventar, vivimos inventando. También debemos de, tenemos que limpiar los potreros, carecemos de recursos, machete, lima. En el caso, bueno, a veces hasta de motosierra, porque bueno, a veces tenemos un poquito de, ya de esquina un poco perdida también, y debido a la escasez de fuerza de trabajo también, ¿ves? Pero bueno, en el caso de la motosierra también nos hace mucha falta, porque así nos ayuda en el caso de trabajar. Bueno, la ropa, zapatos, que... Que hace muchos años que no nos venden una muda de ropa, ni zapatos, ni nada. Tenemos que comprarlo, a, si lo encontramos por ahí, a precio que sea. Bueno, dificultades en la montaña, como me preguntaste, es un poquito complicado. Porque vivimos lejos de los recursos en el sentido de los médicos, los recursos, las escuelas, todo. Vivimos lejos, vivimos bastante intrincados, ¿ves? Por ejemplo, cuando pasa un fenómeno natural, se nos tumban los caminos, se nos hace difícil el acceso a nosotros. Los caminos están muy mal. Para trasladarnos, de verdad que tenemos que hacer grandes esfuerzos. Y arreglarlos a más. Bueno, lo estamos arreglando a pico. Y a Guataca, duras penas ahí, porque de verdad que si no arreglamos así, no podemos ni traficar ni investir, porque se vuelve hasta peligroso. Unos zanjones que se hacen terribles, y no hay otra forma, tenemos que arreglarlo más, a pico y a Guataca, a palo. Bueno, aquí quedan 7 u 8 familias en total en lo que es en la zona, porque ya otros se han puesto viejitos, otros se han ido por esa misma situación, escasez de recursos, intrincados, no se desarrolla la finca como tal, como uno quiere, ¿verdad? Porque uno de verdad quiere desarrollar y explotar la finca como uno quiere, pero no se puede por la escasez de recursos, y debido a eso, muchas familias se han ido. Así es. Recursos para trabajar la tierra, yo no te digo recursos para, por ejemplo, mira, mi casa es piso de tierra. Yo quisiera echarle el piso un día en mi casa, ¿verdad? Tendal, hacerle un tendal para secar el café, porque aquí esto es, lo mío es secadero, lo mío no es pulpe por la lejanía, ¿ves? Tengo que secar mi café. Nadie quiere, no existe fuerza de trabajo. Te voy a explicar mucho porque en realidad viven de otra forma, no sé, los mantienen desde el extranjero. Otros porque, no sé, no les gusta trabajar. Y así, nosotros ya tenemos ya casi una tercera edad, la mayoría de los que vivimos aquí. Porque yo, por ejemplo, tengo 53 años.
Aquí muy pocos campesinos en la zona te van a encontrar. De 30, 30 y pico años, muy pocos, son contados. ¿Ves? Ah, mira, un tema importante. Sí, la delincuencia al campesino lo está estropeando cantidad. Sí, no se le tira mucho a la delincuencia a la zona, porque bueno, casi siempre en la zona, en cada zona, tiene sus propios delincuentes. No quiere decir que de otros lugares lejísimos vienen a robar una zona. No. Cada zona tiene sus propios delincuentes. Y se sabe quiénes son. Lo que las autoridades no le hacen soñar, ¿eh? Y así nos estropean mucho, ahí desconcertan mucho al campesino. Porque, por ejemplo, que tú tengas 2 o 3 molinos para tú sacar tu mercancía, le di un ticket web para tú, como me viste allí, trabajando con mi güey y que me lo roben, ya se me la robaron. Lo que casualmente me puse dichoso y se le fue a los delincuentes. Y me la recuperaron otros vecinos. ¿Ves? Pero ya se me la robaron. Díganme ustedes ya, en estos momentos que me roban el ticket web, me tiran para atrás. Ven a saber qué tiempo, a trabajar a mano, a lo que yo pueda, no es lo mismo. La delincuencia está azotando mucho el campesino, tanto aquí en la montaña como en la costa, donde se trabaja, en la ciudad donde trabaja el campesino. Lo están azotando mucho. Pero nadie le duele, nada más que lo que no tenemos agua.